Buenas people, ¿cómo están? Aquí les traigo otro nuevo videíto. Este, también de PBE. Eh, bueno, aquí les voy a mostrar más que nada este, Cómo nosotros, en eh, la guild de los incarriables, matamos a Maut Mítico. Así que bueno, este. primero que nada explicarles que. a ver. Mm, a diferencia de normal y Hero, hay una mecánica nueva que es un poco más. Eh, no, no difícil, pero este sí molesta, ¿no? O sea, eh, bien, les van a poner una marca a todos, absolutamente a todos, que se tienen que limpiar, bien, okay. si no se limpian en ese lapso, no sé si son 20 o, o 25 segundos, bueno, la cosa es que si no se limpian en ese lapso de tiempo, pues eh, se mueren, así de simple. <laughs> así que, ¿cómo limpiarse? Bien, es una maldición, los que puedan limpiar maldición. Pues pueden limpiarle a sus compañeros y a ustedes mismos. O entrando a los charcos. Bien. A los charcos que ponen Maut. O bueno, en realidad es que ponemos nosotros. Bueno. Este. Pero. Tengan cuidado. Porque. Hay que hacerlo. Este, no bruscamente. Hay que hacerlo de grupo en grupo. Así que si hay alguien que pueda andar avisando ese tipo de cosas. Pues mucho mejor, ¿no? Este. Bueno, ¿qué más? Eh, las marcas en lo posible los tanques trate de siempre agarrarlo primero uno y cuando sale el primer ad eh, ese ese tanque que agarró al principio al boss pues se va a agarrar a los adds bien cosa de no 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 el tanque principal que esté agarrando a mount tenga muchas cargas porque esa, esas cargas pegan muchísimo y fuerzan mucho el gear por ejemplo para darle un ejemplo este yo tengo ahora cinco marcas como verán eh, si yo hubiese tenido seis o siete, eh, me hubiese bajado demasiado, entonces sí voy a tener que usar CDs y todo ese tipo de cosas. Así que prioridad para los tanques, traten de este, evitar eso y, este por lo menos, el, el tanque que, que agarre primero a mode, que se coma aunque sea la primera carga, cosa que el segundo tanque pues no tenga tantas y no fuerce tanto el Gear. Bien, acá es lo de siempre, agarrar los orbes, evitar que lleguen a, a Maut, porque si no le van a, a regenerar todo el maná, y tratar de acercarse a sus compañeros, GEAL sobre todo, para que así regeneren el maná que están este, explotando, por así decirlo aquí, para levantarnos. No hace falta decir que tienen que eh, controlar su DPS, pegar regularmente, no, no se emocionen ni nada. E importante también si quieren este, no llevar estrellas aquí porque inconscientemente se pueden morir por el daño de estrellas, así que tener mucho ojo con esa corrupción también. Y después, pues nada más evitar este, la, el aleteo este porque pega mucho acá. Bueno, por ejemplo ya vieron que mató de una un compañero mío, eh, casi one shot le, pongo, le podemos decir, ¿no? Así que tengan mucho cuidado porque baja un montón sobre todo si los empuja y justo caen en un charco que sé yo mal puesto mal ubicado así que tengan cuidado con eso bien este después bueno ya saben que hay que meterse a los charcos en aniquilación no hace falta que les diga es eh, cómo les puedo decir no tienen que morir nadie en eso porque si no andamos mal para así decirlo. Este, después solamente tratar de siempre caliar eh, calear sus sus, ¿cómo se llama? sus sedes defensivos, no no confiarse de los heal porque a veces, sobre todo acá en piel de piedra, muchos forzan el healing aunque no quieran. Por ejemplo, ahí vieron un maguito que se llama, le decimos Tinky Winky, pues casi se muere, no sé cómo, capaz que tiene estrella o algo. <laughs> le bajó de golpe, así que eh, acá bueno, los heal si pueden, a que alguien esté caleando, digamos, los CDs de heal mucho mejor. Yo, por ejemplo, mi rey leader, que es Chania, este ella se encarga de hacerlo, así que traten de tener a alguien que siempre le esté diciendo eh, que tiren tranquilidad o algún CD G, al que sé yo himno, o cosas así, ¿bien? Eh, es importante eso porque si no van a malgastar todos los CD al mismo tiempo y pues eh, va a haber un momento en el que pss, se muere. Eh, otra cosa, tratar de evitar que los ADDs que eh, salen al principio se queden en, en esta parte que es Piel de piedra, bien, porque si no, este, primero que nada lo van a tener que matar, ya que él tira un poder que, que le regenera maná a Maut, entonces es imposible, digamos, matar a Maut si es que tenemos a una de que le está curando el maná, por así decirlo. Así que traten de evitar eso y bueno, de, de aguantar, de no suicidarse con el daño en esa parte. Ya este después de haber pasado dos pies de piedras, no existe una tercera, si sale la tercera pues nos morimos, así como Uration, si vuela dos veces, si vuela una tercera, perdón. O bueno, si baja después de la segunda ya, este, ya se pone en rage. Entonces, eh, este es lo mismo, no se ponen en rage, pero pues eh, mueren, <laughs> los mata todos de una, así que es imposible ni con pompa de pala ni nada se puede salvar a este, a este boss así que es cuestión de acá, en esta parte es tuneleo nomás, el tanque que esté agarrando los ADD pues se aleja, no importa cuántos ADD salgan, se los lleva lejos y los silencia en los charcos eso también tener en cuenta, el tanque que agarre los ADD, trate de meterlo en los charcos para así no castear sus habilidades, bien y pues no hay mucho es mucha mecánica que digamos solo evitar de no morirse por el debuff ese que les pone la maldición eh, no morir en piel de piedra que es lo importante y nada más no no es tan complicado este boss la verdad es paciencia eh, y nada más así que bueno este espero les sirva de algo este este video chicos este lo hice así rapidísimo eh, ah, bueno, uf, eh, estoy viendo porque ahora estoy grabando con otro otro programa. Porque el programa que estaba usando andaba medio mal y medio que se está tildando. No sé si es porque lo puse en 60 fps, pero ya voy a ver. Si vuelve a pasar de nuevo para Profeta, que ya voy a subir ese video también. Eh, si se vuelve a tildar o me fijo que se tildó en algo, pues capaz lo tenga que poner en 30 fps <laughs> y, y así se graba mejor. Lo importante es que que se vea bien. Así que bueno, chicos, eh, espero le haya servido de algo este video. Y bueno, ya saben, como siempre les digo. <laughs> ¡Oh, un <boe. ríe> Cierto, me había olvidado que me había salido un boe ahí. Bueno, a lo que iba. Este. Ya no estaremos viendo en Arenita, como siempre les digo, para farmearlos. Y para que me farmen de último. Aunque mi pala, el Lorda, se la está bancando, ¿eh? Ya voy a subir un video de, de, de ese paladín. <laughs> Así que bueno, se cuidan, chicos.